un saludo a todos los televidentes de la Mesa Redonda. Estamos comenzando la semana y lo haremos con dos temas que están marcando el acontecer internacional. El primero de ellos es, bueno, toda la situación en torno a la Franja de Gaza, a este conflicto que, si bien tiene más de 70 años, se ha agudizado en las últimas semanas con un alto costo de vidas humanas, como habrán podido escuchar en las noticias. Y la segunda parte de nuestro programa estará dedicado también un poco al acontecer dentro de Estados Unidos, con vista a las elecciones y el papel de Cuba, vamos a decir, en la política estadounidense a raíz de la situación y las declaraciones de algunos de los políticos estadounidenses que marcan la pauta en este sentido. Para este primer momento tengo a la doctora María Elena Álvarez Acosta, profesora titular del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, analista de temas internacionales, nuestra panelista habitual cuando hablamos sobre el Medio Oriente, a quien le doy la bienvenida una vez más de tantas. Y bueno, ya, como siempre les digo, conocen a nuestra primera panelista, conocen nuestros dos temas, por favor, quédese junto a nosotros. Y vamos antes con nuestra sección, la noticia del día, que si bien no ocurrió este lunes, se ha dejado una estela de reacciones. Y me refiero al debate que tuvo lugar este domingo entre los dos candidatos a la presidencia de Argentina días antes de enfrentarse al balotaje, es decir, a la segunda vuelta. Vamos a escuchar la versión de esta televisora, nuestra noticia del día. Último debate presidencial en Argentina antes del balotaje del 19 de noviembre. El ministro de Economía Sergio Massa y el dirigente libertario Javier Milei cruzaron acusaciones en la noche del domingo en busca de atraer los últimos votos en la segunda vuelta, que se prevé será reñida. Yo quiero volver a reiterarte. ¿Vas a dolarizar o no la economía? Sí, vamos a dolarizar la economía. Vamos a cerrar el Banco Central. Vamos a terminar con el cáncer de la inflación. Massa, un peronista de centro, se esmeró en mostrar serenidad a la vez que insistió en la importancia de que ambos aspirantes se sometan a una prueba psicotécnica. Por su parte, Milei, un economista que se proclama como anarcocapitalista, acusó a Massa de integrar lo que califica de casta corrupta y ladrona y señaló que el signo político de Massa lleva 16 años en el poder. Si vos fueras Pinocho, ya me hubieras lastimado un ojo. Te preguntes si preferís la inflación sobre la estabilidad, si preferís esta decadencia en producción y empleo o preferís el crecimiento económico. Si querés seguir sosteniendo a esta casta política chorra, corrupta, parasitaria e inútil que lo único que hace es destruir, digamos, nuestra generación de riqueza y hundirnos cada vez más. En el fondo también te estoy preguntando si vos querés elegir entre el populismo que nos hunde y la república. Quiero ser presidente además entendiendo que hay algunos que ni siquiera me votan convencidos, sino simplemente como vehículo para no elegir un camino que es violencia, que es odio, que es daño. Y decirles a todos ellos que voy a trabajar desde el 10 de diciembre para que sientan que no es que tiraron su voto, sino que confiaron en alguien y construir confianza. El próximo presidente argentino asumirá el 10 de diciembre para un periodo de 4 años. Tu carrera, más que como economista, la situación en Argentina días previos antes de esta segunda vuelta, que sí ya debe definir el nombre, bueno, tiene que definir el nombre del próximo presidente en ese país. Hay algunas encuestas que dan cierto empate entre ambos candidatos, sin embargo, muchos analistas aseguran que al parecer debe ser Sergio Massa quien debe llevarse la victoria, pero bueno, eso será seguramente tema de nuestro análisis en la próxima mesa redonda comenzando la semana, quizás el lunes próximo. Vamos ya al tema que nos ocupa esta noche la mesa redonda, el primero de ellos. Los hospitales de la Franja de Gaza están prácticamente paralizados en medio de los combates entre las fuerzas israelíes
y el grupo islamista palestino de Hamas. La Organización Mundial de la Salud ha expresado su profunda preocupación por la seguridad de pacientes y trabajadores, ya que muchos de los hospitales de Gaza han dejado de funcionar a falta de electricidad, agua, alimentos y servicios de telecomunicación, según ha informado la ONU. La OMS alertó que ha perdido la comunicación con sus contactos en el hospital Al-Shifa, el mayor complejo médico de la Franja de Gaza. Médicos palestinos han denunciado que instalaciones médicas han sido alcanzadas por los ataques israelíes, pero el ejército de ese país ha rechazado estas acusaciones. ¿Sabe que hoy estaba leyendo, María Elena, una noticia de una televisora europea que, bueno, llamaba un poco la atención y ofendía porque decía algo así como que Hamas e Israel estaban luchando por el control de los hospitales en la Franja de Gaza, como si no se tratara de asesinatos, como si un hospital fuera un puerto, un lugar estratégico desde el punto de vista militar. Pero precisamente hay también informaciones sobre amenazas del gobierno de Netanyahu contra el Líbano, contra Hezbollah. Yo le quisiera preguntar un poco sobre este tema. ¿Se está regionalizando ya la guerra, como usted dijo la última vez que estuvo acá en la mesa redonda? ¿Qué papel ha tenido Hezbollah históricamente en este conflicto? Es un escenario. Yo creo que antes, te voy a responder enseguida a Hezbollah, pero quiero comentar algo de lo que tú dices. El problema es que los medios de comunicación, yo hablaría muchísimo para la mesa, y todos comienzan igual. Ante la acción de Hamas del 7 de octubre, y entonces en ese sentido. Y se bombardeó el hospital porque Hamas estaba allí. Entonces, un poco toda la información se centra en que la víctima es Israel. Y realmente, Israel es una potencia ocupante. Y el derecho internacional no puede, tiene que proteger ese territorio, no puede hacer ese tipo de acciones. Pero chicos, todo el mundo se lo olvidó. ¿Qué te parece? Entonces, vamos a Hezbollah. Hezbollah es una organización que ha lanzado misiles desde Líbano. Pero se dice que Líbano textual, él mantendrá presión. Él lo que está haciendo es presionar la frontera con Israel para hasta cierto punto ayudar, vamos a decir así, a Hamas. Para que entonces Israel esté en de frente. ¿Qué pasa? Que estas acciones tiran cohetes, llegaban hasta 40 kilómetros, pero ya hoy Israel traspasó ese espacio y además el ministro de la Fuerza de Defensa de Israel le advirtió a Hezbollah que si seguían los iba a convertir en Gaza. O sea que ya está de moda en el caso del gobierno israelí utilizar ese método. Como no pasa nada, pues entonces ya hubo esa advertencia. Entonces, esto es bien complicado porque fíjate que el líder de Hezbollah planteó que él no quiere que la guerra se extienda. O sea que, pero que debe pararse la situación. Entonces, no solo está el caso de Hezbollah, es que entonces también Israel le está tirando a Siria. Porque dice que allí hay bases de Hezbollah. Y entonces, ¿quién está regionalizando realmente eso? Porque bueno, tú me preguntas si Hezbollah es verdad que ha tirado, es cierto. Pero tú en la práctica estás lanzando. Y a veces Estados Unidos porque tiene fuerzas ahí. Entonces habría que hacer un balance hasta qué punto Hezbollah, y estoy haciendo un análisis muy objetivo, como organización que ha tenido problemas históricos también con Israel, no está tratando de proteger hasta cierto punto la población palestina. Claro. Aunque bueno, lo hace de esa manera. Es que siempre ha sido un aliado y un defensor de la causa palestina. Incluso hubo una guerra también. Sí, pero el problema es que Hezbollah surge en un contexto donde después de la guerra del sentido negro, que las masacres en Sabra y Shatila fueron tales que el gobierno de Estados Unidos tuvo que alejarse un poco de Israel porque fue terrible. Y en ese contexto, y en una situación que se da en el área, que no voy a explicar acá, es que surge Hezbollah con una milicia para proteger el territorio, porque además Israel había hecho una invasión en el 78 y después se da la guerra del 82. Y es a partir de ese momento
que Hezbollah se conforma como una milicia. Para defender ese sur del Líbano, no voy a hacer historia, te voy a decir que en la década del 90, y se lo daba a mis alumnos, hubo más de 5 o 6 operaciones de Israel contra el territorio libanés, como hacía en Gaza, más en protector, etc. Pero en una de esas operaciones, en el 2006, es que Hezbollah lo derrota. Que por cierto, hoy me llamó la atención, porque la mayoría de determinados medios de prensa dicen que no, que Hezbollah no lo derrotó. Que bueno, que casi quedaron parejos. Eso llevó a un estudio en Israel, además de esta situación, porque el método de lucha de Hezbollah difiere del de un ejército como el Israel. Lo que sí, sin duda, ha puesto en tensión toda la región, es, vamos a decir, más allá de ese continuo bombardeo en la franja de Gaza, de esos crímenes que veíamos, que ya son más de 11.000 personas, muchísimos niños, miles de niños. Se escuchan también declaraciones muy interesantes por parte de líderes regionales. Y un país que, no sé, no recuerdo si en una mesa anterior hemos analizado, pero que tiene una postura muy interesante, incluso se habla de cierta postura mediadora, tratando de mediar en el asunto, es Turquía, con la figura del presidente Erdogan. ¿Qué papel tiene Turquía en este asunto, María Elena? Y, de alguna manera, ¿qué valoraciones hace de las recientes declaraciones de Erdogan? Bueno, Erdogan ha tenido una postura muy interesante. Es una lástima que no podamos hacer historia. Pero Erdogan ha llegado a decir que no se tiene que tener de mediación, porque yo a eso, igual que Qatar, igual que Egipto, porque un poco Turquía es una potencia regional, pero además pertenece al OTAN, es de Occidente, pero también ha tenido una política hacia Medio Oriente, y entonces en pero este también espacio creo que mira, parece bueno, que lo ha encontrado. Entonces habla de la necesidad del alto al fuego, de la paz. Ejemplo, él critica a Naciones Unidas. Él dice que Naciones Unidas es disfuncional. O sea, no solo ya se está refiriendo a los palestinos. Esa tierra es la tierra de los palestinos. Y hasta le dijo a Estados Unidos que si pensaba que esa tierra terroristas que mataban a los palestinos, estaba equivocado. Entonces, otra cosa muy interesante que me llama la atención es que él considera, ha sido el único presidente, y a nivel mundial creo que ha sido la única persona que ha dicho que Hamás no es una organización terrorista. Él plantea que Hamás es una organización que defiende al pueblo palestino. Y por supuesto, él se está basando en un concepto de Movimiento de Liberación Nacional que ya no se utiliza porque después de la guerra contra el terrorismo, casi todo el que pues va contra Estados Unidos es terrorista. Hasta nosotros somos Estado terrorista. Sí, también estamos. A Netanyahu, prácticamente lo ha amenazado, que se tiene que ir, pero entonces está hablando la legitimidad de Palestina, las acciones contra de Israel, la crítica, la postura que debe desarrollar Estados Unidos y su postura, porque ellos se han brindado como mediador, pero critica todo lo que se está haciendo y la defensa al máximo de Palestina. Pero hubo un momento que dijo hasta que iba a intervenir. Por supuesto, no creo que Turquía intervenga. Pero en el lenguaje que utiliza, y lo anoté por aquí, dice, Israel ahora es un país asesino de bebés a los ojos de la sociedad. Y esto es importante, no lo digo por el carácter simbólico de dolor que le da a uno, porque es verdad que lo que están asesinando a los bebés. Este es el impacto que está teniendo a nivel internacional, porque es la postura de Turquía, pero él está expresando una realidad, que tal vez los actores que están aliándose, son aliados de Israel, no se dan cuenta. Esta situación ha puesto a Israel muchos judíos parlamentarios hasta Estados Unidos están ya en contra de seguir apoyando a Israel, porque tú no puedes acabar con los hospitales como estás haciendo impunemente, es increíble. Y entonces, fíjate que hay una confrontación de Turquía con Israel, que en la práctica es una confrontación directa o indirecta con Estados Unidos,
que es a su aliado. No, y a ver, hablando de los medios que sabemos que son engañosos, pero por ejemplo ahora hay como una tendencia en la gran prensa a decir de que hay un cambio de lenguaje, que el lenguaje es más duro por parte de Estados Unidos y de Europa, y entonces te ponen las declaraciones recientes de Macron, que bueno, han tenido respuesta, y que si Biden dijo tal cosa. Es decir, ¿eso usted cree, a ver, en primer lugar, cree que sea, que quede solamente en el lenguaje, porque los hechos están demostrando otra cosa, ¿no? Y lo otro es que sí responde una presión interna. El otro día en Londres hubo una manifestación a favor de Palestina que se calcula, según algunos cálculos, más de 800 millones de personas. 800 mil personas. Te quería decir algo de Turquía. Turquía se ofreció. Él dice que él es el único país, y hasta cierto punto Erdogan tiene razón, que puede ser mediador entre las partes externas, regionales y el mundo árabe. O sea, que él está teniendo una postura muy fuerte, pero al mismo tiempo está tratando de negociar. Pues sí, se habla de qué buenos son los Estados Unidos y la Unión Europea, que han fortalecido su demanda. Entonces yo busqué las declaraciones en la reunión del G7. Y entonces, en el G7 es de lo más interesante, porque entonces ahí Blinken dijo que Israel, que no vuelva a ocupar Gaza, pero un lenguaje, porque el lenguaje es el que atrae, ¿no? Pero en la práctica, ¿qué es lo que hacen? Permiten la violación del derecho internacional. ¿Qué es lo que exigen? Los corredores humanitarios, que se deje llegar asistencia. Pero eso es lo que se dice. Pero en la práctica, todavía hoy, más allá de las declaraciones de Macron, de lo que se está diciendo en la Unión Europea, que Israel debe respetar el derecho internacional, pero eso Israel lo sabe. ¿Qué quiere decir? Que la Unión Europea le diga a Israel que tiene que respetar el derecho internacional. ¿En qué cambia la postura de apoyo? Claro. Porque no hace nada en contra. Las palabras no son nada si no tienen una... No, entonces, que ha mandado ayuda humanitaria, que los corredores humanitarios, pero se queda solo en eso y no en una acción. Bueno, ¿y por qué no retiran a los embajadores de Israel? No, porque son aliados de Israel y son aliados de Estados Unidos. De todas maneras, yo hoy hablaba con una persona muy inteligente y pensamos en la guerra de Vietnam separando las distancias. Y si la guerra se prolonga y los asesinatos siguen y el genocidio sigue y las presiones al interno de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, etcétera, siguen, pues posiblemente esto impacte en la postura de esos países. Vamos a ver, tenemos tiempo, vamos a seguir analizando sobre ese tema, pero quiero mostrarle el siguiente reportaje, que es sobre la reunión que hubo en Riad sobre este tema, y algunas declaraciones interesantes de, vamos a decir, nuevas amistades en este sentido. Veamos. Una consecuencia impensable de la guerra entre Israel y el grupo islamista Hamas. Un encuentro inédito entre los líderes de Irán y Arabia Saudita. En la capital saudita, Riad, el presidente iraní Ebrahim Raisi asistió a la cumbre conjunta de la Liga Árabe y de la Organización de Cooperación Islámica, que reúne a 57 estados. Pero no todos asistieron debido a enormes diferencias entre los actores clave, un reflejo de la histórica división en la región. El objetivo de la cumbre, destacar la urgencia de poner fin a la guerra entre Israel y Hamas en la franja. El primer paso es un alto el fuego y el fin de la matanza de civiles en Gaza, poner fin a los ataques indiscriminados contra civiles. Todos los países miembros coinciden en pedir un alto el fuego inmediato y son claros en condenar los ataques de Israel. El Reino de Arabia Saudita afirma su rechazo absoluto a la continua agresión, ocupación y desplazamiento forzado de la población de Gaza. El Reino responsabiliza a las autoridades de ocupación de los crímenes cometidos contra el pueblo palestino. Bin Salman, cercano a Estados Unidos, elevó el tono en contra de la comunidad internacional y afirmó que la catástrofe humanitaria en Gaza demuestra el fracaso del Consejo de Seguridad y de la comunidad internacional para hacer cumplir el derecho internacional humanitario. Algunos países como Argelia, Líbano e Irán propusieron romper relaciones con Tel Aviv. Rompamos cualquier tipo de relación política y económica con el régimen sionista por parte de los países islámicos. Una propuesta que no contó con unanimidad. Sin embargo, sí hubo consenso en exigir el cese de exportaciones de armas a Israel y en permitir el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza.
Bueno, por lo menos con acuerdos más concretos, ¿no? El entorno, los países árabes, musulmanes. Hay una cosa interesante. Hubo algunas discrepancias en un proyecto que presentó Argelia y los acuerdos que se tomaron y lo que se estableció, que se discutió, sigue una línea que es coherente con lo que siempre ha planteado la Liga Árabe. Por ejemplo, condenaron el uso del fósforo blanco, la preocupación porque la guerra se extienda. Pero además, ellos llamaron a la necesidad de crear un tribunal internacional que analizara los métodos. O sea, plantearon toda una serie de aspectos que son lógicos, bueno, el derecho de los palestinos, la condena a la agresión, etcétera. Y entonces, en este sentido, hay una coherencia, vamos a decir, dentro de los países islámicos en general, más allá de la Liga Árabe. Aunque, bueno, te decía, hubo algunos que quisieron, por ejemplo, Argelia propuso lo que se hizo en la década del 70, tomar el petróleo como arma política, etcétera. Pero más que los acuerdos que se pueden leer, como yo digo, en cualquier parte, lo interesante es que esta conferencia se hace en este momento. Si la situación en Gaza, esto es determinante, continúa, los países árabes en algún momento avanzarán a otras medidas, porque eso puede, más allá de que ellos quieran coordinar, estar de acuerdo, ellos pueden influir en la región y los puede afectar directamente, de una u otra manera. Yo quería destacar la postura de Irán, porque Irán ha planteado que agotará todas las vías diplomáticas, pero en varias ocasiones ha hablado de una ofensiva del eje de la resistencia, que no se ha dado, porque están agotando todas las líneas. Pero, ¿qué dijo? Si el conflicto, y este es uno de los temores que ya se dijo aquí en esta reunión, si el conflicto se extiende entre Hamas y Israel, entonces esa creciente agresividad podrá llevar a la regionalización de la guerra. Y esto es posible, porque yo decía, Israel agrede al Líbano, agrede a Siria. La justificación es que ahí está Hezbollah, pero están cuidando a las tropas estadounidenses. Entonces, como yo digo, todo punto tiene un límite, porque realmente Israel, yo no digo que ha perdido la cordura, pero el hecho de ser tal impunidad lleva a acciones que posiblemente se puedan salir de control. Y cree que ahora que hablaba de Estados Unidos antes de poner el reportaje y de las presiones que se pueden estar ejerciendo sobre Estados Unidos, yo recuerdo, por ejemplo, lo hablamos aquí, la visita que hizo Blinken a Irak, se amenazó con atacar determinado grupo, con atacar posiciones de Estados Unidos. Creo que también ha habido ataques de posiciones de Estados Unidos en Siria. Es decir, puede derivar esto también en que se revierta en acciones militares contra objetivos de Estados Unidos en esa región. Bueno, pues parece que sí, porque fíjate, a veces necesariamente no tienen que ser ni dirigidas por el gobierno, sino es la población que tenga acceso o determinada persona lo hace. Porque de hecho se trató de eso, eso fue lo que se dijo. Hay que decir que el pueblo árabe, la población árabe, siempre ha apoyado a los palestinos. Y este ha sido un factor de presión en todos los gobiernos. Pero hay otros que no necesitan la presión. No sé si me explico. Y entonces sí, pero este es un peligro, porque estas acciones, Estados Unidos no quiere la guerra, que se regionalice, no le conviene. Pero si se mantienen estas acciones, ¿qué va a hacer Estados Unidos? No va a actuar. Por eso te decía que más que los países árabes e Irán y en la propia Turquía, que están tratando de llegar a un arreglo de que se detenga el genocidio, las propias acciones de Israel pueden conllevar, y no sé hasta qué punto, fíjate, sobre todo sobre Siria, lo hace a propósito, digo yo, porque su gran enemigo es Irán. La semana pasada nosotros, bueno, hablamos de determinados temas que por una cuestión de tiempo no se pudieron abordar, vamos a decir, quizás con la profundidad que merecía el tema. Yo quiero volver a tocarlos, y uno de ellos es
el rol de Netanyahu como político dentro de la política de Israel, los costos que está sufriendo. Y a veces uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible que un hombre que tenga procesos legales, que tenga una serie de, vamos a decir, de dificultades y de elementos en contra, pueda haber marcado tanto la política de ese país en los últimos años? Pero es que mira, es el nombre. No recuerdo ni los años que ha tenido en el muchísimo, gobierno. Muchísimo. Como estuvo en el 90, más de 15. Pero ¿qué pasa? Que Netanyahu es un hombre, después daría el Sharon en el siglo XXI. Netanyahu tiene una concepción, que no es tierra por paz, es seguridad. Pero además Netanyahu, en la sociedad israelí ha habido un proceso de derechización que tiene que ver, fíjate, con determinados grupos que han ido entrando y los partidos que se han ido conformando, tanto religiosos como laicos. Y aunque el Likud, que lo representa, ha tenido mayoría en determinados momentos, no, y ha tenido que hacer gobiernos de coalición, Netanyahu ha llegado a un momento, y sobre todo en las últimas elecciones, que ha tenido que aliarse a la ultraderecha. ¿Tú no te acuerdas cuando Lieberman era el ministro de Defensa? Que era terrible. O sea, es un halcón. En su ideología, en su concepción, el sionismo y el Estado tiene que ser seguro. Y ha apoyado todas estas acciones de los colonos. Y el objetivo es eliminar la resistencia palestina. Porque mientras la resistencia palestina exista, está en peligro el Estado de Israel. Y entonces, a y no, lo largo... Y no se completa el proyecto de trasladarse. Hay que decir que ha sido un líder y que ha logrado determinadas alianzas. Político hábil, sin duda. Y sí, pero además estuvo en el ejército. Tendríamos que hacer ver la biografía. Pero sobre todo ha estado en el poder y conoce los manejos. Tú decías, bueno, tiene tantas causas abiertas. Es cierto. ¿Y qué hizo? Propuso una reforma judicial para que entonces él tener más poder y que no se hicieran los juicios. ¿Y los escenarios? ¿No han variado mucho? Mírame, siempre me preguntas los escenarios en 2 minutos. Dices que más tiempo. No, tenemos, no, pero 3. Tenemos más de 2 minutos. Bien. Los escenarios. No se preocupe. No, yo no me preocupo. Yo le administro el yo tiempo, sé, no se yo preocupe. Sé, aunque eres condescendiente conmigo. Los escenarios son complicados, yo te decía. ¿Por qué? ¿Cuál es el escenario que vamos a hacer? ¿Se va a regionalizar el conflicto? Ese sería un escenario. Es posible. Depende de las cosas que he explicado. Aunque de momento parece que no. Pero no es descartable. ¿Cuál es el escenario? ¿Que jamás se ha derrotado y que Israel ocupe Gaza? ¿Cuál sería entonces la situación de esa población? ¿Qué pasaría en Gaza? Fíjate cuántos escenarios. Y yo lo hacía en forma interrogante, por cierto, que a mis alumnos les gustó mucho. Porque, ¿qué te puedo decir? Para ocupar Gaza tienen que matar a todos los palestinos. Eso es un escenario, Oliver. Entonces, ¿guerra o paz? Bueno, parece que la guerra va a seguir. Y si termina la guerra, entonces, ¿qué? Ya... O Estados Unidos tiene otra postura, presiona a Israel o se llega a un arreglo. Pero es que Netanyahu en su fuerza, que además, fíjate lo que declaró, no, porque quieren que dimita. ¿Y qué, tú sabes qué dijo? Bueno, Bush, después del 11 de septiembre, dijo, vamos a esperar que pase la situación crítica y después entonces yo explico. Entonces, es un hombre que tiene poder, pero cuidado, él tiene determinadas contradicciones con... sobre todo las fuerzas, el ministro de las Fuerzas Armadas y otras. Pero cuando Israel se siente amenazado, todo el mundo se une. Pero los escenarios, ¿se regionaliza o no se regionaliza? ¿Se establece en Gaza? ¿Qué gobierno se va a establecer en Gaza cuando arrasen con Gaza? ¿Van a llegar a arrasar a Gaza? Hezbolá desaparecerá. Pero tú sabes lo que pasa, que ese puede ser otro escenario de la resistencia al interior de Gaza. Pero la historia, tú sabes que soy historiadora, la historia demuestra que tú puedes arrasar con un pueblo, puedes hacer genocidio, puedes hacer limpieza étnica, pero si dejas uno, dos, vuelve. Porque esto es lo que ha pasado en Israel. Entonces, el escenario hasta ahora es un escenario muy negativo para los palestinos, sobre todo los gazaríes, no solo por las acciones de Israel, sino por cómo se comporta el contexto regional e internacional, y
hasta ahora es muy fuerte porque el propio Hamas, claro, está solo y los palestinos no tienen ayuda. Entonces, este escenario es un escenario que hasta este momento es muy negativo para los palestinos. Para la región, hasta ahora, todo el mundo quiere paz porque no hemos hablado de otros poderes que también tienen que ver con esto, pero puede dificultarse el problema. Lo otro que habría que ver, y casi estoy terminando, es, dicen que bueno, ya casi controlan la región de Gaza, hasta qué punto Hamas, que además está entregando ahora rehenes, lo leí en Rusia, algo así, puede mantenerse, porque este es el pretexto, si matan, y ya voy a terminar, a todos los pertenecientes a Hamas, sus hijos que han estado ahí en Gaza, sus mujeres, entonces irán. No, y más en cuando es una causa que tiene demandas tan justas y tan lógicas. Pero además, ¿quiénes como tener son? Una tierra, tener un Estado, tener un país, tener una patria. ¿Y quiénes son patria? Los que hoy luchan? Claro. Y ya para terminar, porque es verdad que me he excedido. ¿Quiénes luchan hoy en Hamas? Los hijos y los nietos de los que luchaban. Entonces, Israel, el escenario es que Israel será Estado y tendrá paz cuando haya dos Estados, uno israelí y otro palestino, y se respete. Bueno, muchas ese gracias. Imposible. Muchas pero gracias. Sí, muchas de nada. Por lo menos. Muchas gracias y bueno, sabe que estará pronto acá con nosotros. Gracias. Más de 20 años informando y valorando los acontecimientos que han estremecido la región y el mundo. Con el testimonio de los protagonistas y el análisis de reconocidos académicos, periodistas y otros invitados. Mesa Redonda. Más allá de la noticia. Bueno, y el segundo momento de nuestra mesa redonda, como les dije, vamos a hablar sobre Estados Unidos, un poco situación interna, política exterior, también el tema Cuba. Me acompaña Ernesto Domínguez, profesor titular del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana. Oiga, un centro que tiene un nombre grande. Y analista, por supuesto, de temas internacionales, uno de nuestros comentaristas y analistas habituales. Bueno, bienvenido una vez más, Ernesto, acá. Te propongo ver un material reciente sobre una televisora estadounidense, hispana, pero estadounidense, que habla sobre el tema este de las encuestas y lo último que ha dicho para entonces comenzar ahí a hacer el análisis. Bueno, tu análisis. Veamos. A pesar de sus desafíos en las cortes, una nueva encuesta muestra un panorama asombroso para el expresidente Donald Trump y otro alarmante para el presidente Joe Biden. Y es que Trump gana terreno y aventaja a Biden en 5 estados claves, según una encuesta del New York Times y Siena College. Biden habría perdido apoyo de los votantes más jóvenes, latinos y afroamericanos. Sus números en las encuestas son terribles. Trump arremetió contra el presidente al salir de la corte en Nueva York. La campaña de Biden le restó importancia a las cifras. Hay que tomar en cuenta que una encuesta a más de un año de la elección no predice realmente lo que va a pasar en una elección. Trump sigue siendo el claro favorito para la nominación republicana. Ningún rival republicano se le acerca en las encuestas. La gente está cansada ya de la inflación, del aumento en los costos de las cosas, de la disminución permanente de la capacidad adquisitiva. Con el desempleo relativamente bajo, la inflación gradualmente disminuida y las tasas de interés altas, los encuestados dicen tener más confianza en Trump para mejorar la economía. Aún falta un año para las elecciones presidenciales y muchos acontecimientos pueden pasar. Lo que sí deja claro estos sondeos son las dudas que tienen algunos votantes con respecto al actual presidente. La noticia de que Trump pueda regresar a la Casa Blanca preocupa a este inmigrante. Como hoy tengo DACA, me conviene que él continúe el programa. Pero para otros, un regreso es necesario. Si tú no tienes mano dura, el país se te va de las manos simplemente, en todos los aspectos. Según un reporte del Washington Post, si gana Trump, planea vengarse y perseguir a sus adversarios. Bueno, yo creo que la clave un poco está para analizar todos estos sondeos en lo que decía la periodista. Falta más de un año. Yo creo que es un poco todavía a medio de show televisivo estar nombrando encuestas. Pero, ¿a qué crees que se deban estos resultados? ¿Qué dicen para tomar en cuenta? Sí, ahí hay dos cosas que quiero comentar antes de entrar particularmente a este sondeo. Primero, como tú dices y como dice la persona que estaban entrevistando,
falta más de un año para las elecciones. En ese tiempo pueden caber muchísimas cosas. De hecho, en un proceso electoral como el de Estados Unidos, donde en realidad gira en torno a los candidatos, las imágenes, gira en torno a cómo se presente el producto que se le venda al público, donde muchas veces las esencias y el objetivo que tenga un programa o no, incluso la existencia de un programa de gobierno o no, es punto menos que irrelevante en ese contexto. Depende mucho de percepciones, depende mucho de los manejos de los distintos medios y plataformas que se mueven en ese contexto, en la formación de los estados de opinión. Y además, sumémosle a eso en la realidad del sistema electoral mismo, que lo fragmenta en 50 elecciones, bueno, 51 si contamos la elección en Washington, en D.C., aunque esa es quizá la elección que más clara está generalmente. El resultado de la combinación de todos esos factores es que hoy decir que el resultado más probable el año que viene es este u otro, sí se puede decir a partir de los datos que se pueden recopilar, pero realmente eso tiene poca relevancia de cara a lo que efectivamente vaya a pasar. Lo otro que es importante, me parece, al pensar en esta clase de sondeos, tiene que ver con la manera en que están haciendo encuestas y lo que realmente significa esto. Recordemos que en el año 2016 se dio toda una crítica al sistema de las encuestadoras estadounidenses, porque supuestamente se habían equivocado enormemente a la hora de supuestamente una victoria más probable de Hillary Clinton. Sin embargo, pensando directamente sobre esos números, más allá del espectáculo, más allá de lo que se dijo, lo cierto es que los números de las encuestas no estaban fuera de lo que se produjo, o lo que se produjo no estaba fuera de los marcos que daban esas encuestas. Porque una cosa es el número que te da el sondeo y otra cosa es la interpretación que se haga del número del sondeo. Y el problema estuvo más en eso que en lo otro. Los sondeos hablaban de que Hillary Clinton tenía una probabilidad significativa de ganar el voto popular y lo ganó. Por 3 millones de votos fue la diferencia, si mal no recuerdo. Eso es muy significativo en un contexto de una elección relativamente apretada. El colegio electoral fue que terminó definiendo. No, y a veces, disculpa que te interrumpa, se toma en cuenta una información, un dato que da la... Pero, por ejemplo, los márgenes de error... Ese es justamente el punto. O sea, que el margen de error te da un rango. Porque las encuestas no son resultados precisos, eso es una proyección estadística a partir de una muestra que se construye y que generalmente es una muestra que comparativamente con la población electoral es extremadamente pequeña y por tanto la representatividad de esa muestra, que es estructural, es limitada siempre en términos de la capacidad para representar la cantidad de posibles comportamientos de una población electoral de más de 200 millones, 250 millones aproximadamente, potencial, no la real, pero la potencial. O sea, todo eso significa que estas encuestas tienen un montón de problemas y un problema que se puede estar produciendo en este contexto es que se puede estar sobrecorrigiendo para tratar de evitar el error que supuestamente se produjo en 2016. Estamos hablando de empresas que viven de eso, si fallan entonces... Empresas, estamos hablando de universidades que muchas veces dependen su reputación. En aquel momento se habló mucho de una encuesta que era LA Times Tracking Poll, algo así. Que se dijo, este sí, porque fue el que dio ganador a Trump, pero lo daba ganador de voto popular. Ese estaba más lejos de lo que se dio en términos de votación popular que los otros que daban ganador en el voto popular a Hillary Clinton. O sea, es una cuestión un poco más complicada que simplemente este u otro. La otra parte es que ningún poll por sí solo, ninguna encuesta por sí sola, te da una visión completa precisamente pero limitado, que es cada una de ellas, ¿no? Todavía hay que esperar mucho, pero todos estos factores de considerarlo. Considerando todo eso y dejando todo eso desde el punto de partida, como punto de partida, estos sondeos que se están dando ahora responden a múltiples factores. Por ejemplo, ahora mismo hay un declive sostenido del margen de aprobación popular o del nivel de aprobación popular por la gestión de Joe Biden, que tiene que ver, entre otras cosas, con la percepción sobre el estado de la economía, que eso nos devuelve a que uno de los puntos claves en las próximas elecciones va a ser la economía, no necesariamente los macroindicadores que dicen que... Por ejemplo, se habla de una baja tasa de desempleo. Sí, hay una baja tasa de desempleo, sí. Pero hay inflación. Hay inflación, no tan alta como otro momento, pero es más alto. De hecho, el comportamiento de la inflación de los últimos dos años se parece mucho al de la década del 70. Lo cual es el comportamiento o son los niveles de inflación más altos registrados en los últimos 70, 80 años, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, lo cual es extremadamente elevado para Estados Unidos, que es una economía relativamente baja inflación, al menos en el indicador normal, con su comportamiento tipo a partir de la década del 80, sobre todo. El tema, también no solamente es el tema de inflación,
sino, por ejemplo, el deterioro de la calidad del empleo, que es extremadamente importante, porque al final de la jornada lo que afecta al ciudadano común no es el macroindicador del tipo la economía está creciendo al 4%, o hay tantos empleos creados o tanta tasa de desempleo. Hay que ver, uno, la calidad del empleo, le hace el nivel de ingreso con respecto a los indicadores de referencia de cada una de las industrias, que hay una tendencia sostenida en el tiempo a ese deterioro de la calidad del empleo, que cuando además lo contrastamos con la inflación significa que el ingreso real del trabajador termina siendo mucho más bajo que el que había, por ejemplo, hace 3 años, por poner un ejemplo, previo a la pandemia, ¿no? Obviamente, 3-4 años previo a la pandemia. También hay que considerar que hay un fenómeno en el cual las personas dejan de encontrar que ese empleo con esa calidad, en esas condiciones, sea lo bastante atractivo como para justificar el gasto en términos energéticos, en términos de tiempo, de energía me refiero de la persona, el trabajo que pasa la persona para trabajar, claro, para resumirlo, el desplazamiento que tiene que desplazarse hacia un lugar, el tiempo que consume en eso, el desgaste que se representa para esa persona en términos físicos, en términos de su tiempo con su familia, todo eso en muchas ocasiones, ya sabemos que se ha dado en los últimos años, muchas personas dejan de tener incentivo para incorporarse al trabajo y salen de la fuerza de trabajo, que eso también contribuye a bajar las cifras oficiales de desempleo. Es un mecanismo interesante y al final, y esto es muy importante, hay una percepción de que la economía no está bien, más allá de los indicadores. Pero fíjate, más allá de la economía, que ya hablabas la situación, de otros, vamos a decir, elementos en contra que tiene Biden, cómo puede ser. El tema de la edad, que se le ataca en ese sentido también. Me imagino que su nominación o que sea el candidato haya creado también, vamos a decir, fracturas o recelos dentro del partido. ¿Se puede hablar de que tiene algún, vamos a decir, algún elemento positivo que pueda ayudar a su campaña? A ver, ¿qué es el presidente? O sea, primero, el presidente en funciones siempre tiene ventaja. Lo que pasa, claro, es que en este caso está compitiendo con un expresidente y una parte de esa ventaja se reduce. Y cuando hay una referencia tan cercana. Se reduce porque además para mucha gente se convierte en la alternativa en ese contexto en vez de esto lo que estaba antes para alguna gente. El tema de la edad es importante. Biden es el presidente más viejo, de más edad en la historia de los Estados Unidos. Lo era antes de él, Trump, precisamente. Uh-huh. O sea que básicamente tenemos una campaña electoral donde las dos figuras que provienen de los dos partidos son las dos figuras de más edad que son o van a ser candidatos de los partidos mayores de cara a esas elecciones, lo cual es significativo, o sea, es una especie de gerontocracia que se está generando en ese contexto. Además, los dos ya hoy están dando muestras de pérdida de facultades intelectuales. Los dos. Los dos. Relativamente normal, se está señalando en ese contexto, es parte de la conversación, de parte de la discusión. A Biden lo está afectando mucho la política exterior en este momento, aunque la política exterior difícilmente sea para Estados Unidos un tema central. No me llegues ahí, te quiero hacer esa pregunta dentro de un ratico, pero... ¿Pero qué lo favorece? Me estabas preguntando. ¿Lo favorece ser presidente? ¿Lo favorece que los indicadores son realmente positivos? ¿Lo favorece que Trump sigue siendo una figura que desperta polarización en los dos sentidos, a favor, pero también en contra? Y eso puede movilizar todavía, puede movilizar una parte de votos. De hecho, Biden, una buena parte de su elección se debió a una reacción contra Trump más que a un apoyo a Biden. O sea, hay determinados sectores que se pueden movilizar en este sentido. Lo está afectando mucho la población joven, que se está alejando de él. Lo está afectando mucho toda esta percepción del estado del país y la pérdida de la poca confianza en el futuro que hay. Por supuesto, el hecho de que la nominación se esté manejando como algo preestablecido, sin necesidad ni siquiera de hacer una primaria, eso está trayendo conflictos en ese contexto. Sabes que tenía, bueno, preparado un reportaje que al final por cuestiones de tiempo no lo vamos a poner, pero caía en un tema interesante y me gustaría conocer tu opinión, Ernesto, y es, vamos a decir, la reacción que hay ya, dada la situación, al bipartidismo estadounidense. Esto que se habla mucho de quizás un tercer partido para el partido bisagra, que hay una encuesta incluso cita, sería buenísimo haberlo puesto, de que hay un porciento elevado de la sociedad estadounidense que cree que ese partido es necesario. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Vaya, eso no va a ser una realidad dentro de un año, pero mira, pero puede ser un terreno favorable, vamos a decir, a los rebeldes dentro de ambos partidos.
siempre que hay una crisis como la que Estados Unidos está viviendo una crisis, no estoy hablando de la crisis final de Estados Unidos, nada por el estilo, sino que realmente Estados Unidos está inmerso en un proceso de crisis desde hace más de una década, de hecho. No se está hablando ni siquiera solamente de crisis económica, sino una crisis a nivel estructural que implica una crisis de su sistema político, en el sentido de la pérdida de legitimidad y la búsqueda, por tanto, de alternativas para ajustar ese sistema a las nuevas condiciones que se están generando, lo cual incluye, entre otras cosas, tú no quieres que lo mencione, pero el reajuste de Estados Unidos en el ámbito internacional y la pérdida de hegemonía a escala global. No estamos hablando de que Estados Unidos ya no es primera potencia, sino un declive relativo. Todo eso es parte del mismo fenómeno. Y eso debe tener una incidencia, quizás. Tiene una incidencia particularmente por el hecho de que hay al interior de las élites estadounidenses visiones sobre lo que debe ser el papel de Estados Unidos, y hay visiones sobre cómo implementar o qué tipo de políticas implementar de cara al exterior, porque eso es importante. Si, aunque hablemos que en Estados Unidos hay una clase o sistema de clases que son las que controlan, son las que dominan el país, eso no quiere decir que es un bloque monolítico. Y las políticas efectivas, claro, las políticas públicas son el resultado de la interacción entre los distintos actores, sobre todo las élites de poder. No, y un debate que tiene dos puntos, vamos a decir, sobre la mesa, que son noticias. Uno tema Ucrania, otro tema enfrentamiento con China, y bueno, hasta el tema del apoyo a Israel ahora. No, ahora mismo ha sido parte del tema del debate respecto, aunque en ese caso sí las élites han tenido una tendencia a alinearse al lado de Israel dentro de Estados Unidos. La oposición ha sido más en otros sectores, sobre todo en los sectores más jóvenes de la población estadounidense. Hay unos sondeos que salieron muy recientemente ahora sobre eso, cómo hay una correlación negativa entre edad y apoyo a Israel en el caso de Estados Unidos. Mientras más jóvenes, menos apoyo; mientras más edad, más apoyo a Israel. Inverso con el tema de Palestina. A pesar de que muchas veces los sondeos se ponen como es o stand with Hamas, stand with Israel, claro, lo cual no es sí, real. Es mucho más complejo que esas dos cosas. Pero, en fin, el punto es que, sí, definitivamente esos espacios, esos momentos de crisis, siempre son espacios en donde se puede producir un reajuste del sistema que lleve a que un partido, quizás los dos, se descompongan o decaigan y aparezca uno o dos partidos. Eso ha pasado en la historia de Estados Unidos un par de veces. La última fue en la década de 50 del siglo XIX. Sí. No, y recuerdo que en los años 90 y tantos también hubo. Se manejó y ha habido terceras figuras y formaciones políticas que han tratado de promover terceras figuras, pero no han sido exitosas. Entre otras cosas, el propio modelo electoral estadounidense está diseñado. Para que eso no suceda. Para que se replique ese mismo modelo. Hay una variable que no podemos dejar de mencionar, que es el tema de los juicios contra Trump. ¿Qué perspectiva le ves a eso? ¿Crees que por ahí puede ser un pase de cuentas? Pase de cuentas contra Trump existe. Está claro que hay suficiente base como para procesamiento, también es real. Existió la oportunidad de excluirlo de las candidaturas con el segundo, sobre todo, de los juicios políticos que se intentó, también es real. ¿Es una oportunidad perdida? Es decir, ¿crees que no sea algo que se pueda implementar? El problema es que ya hoy no lo pueden hacer. En aquel momento tendrían que volverlo a tener en un cargo para hacerle ese juicio político. O sea, tendrían que hacer un tercer momento y va a ser difícil en las condiciones actuales. Una cosa importante, Trump puede ir a la cárcel, presentarse a las elecciones, ganar las elecciones y ser presidente desde la cárcel. O sea, legalmente es posible. Nunca ha pasado. Sí ha habido candidatos que se han presentado desde la cárcel, nuevamente de izquierda. El caso más conocido, Jim Debs, hace 100 años, pero es perfectamente posible. Y por supuesto, siendo Trump, lo primero el primer acto posible sería perdonarse a sí mismo, entonces salir de la cárcel e ir a la Casa Blanca y todo lo demás, como sabemos. Además de que eso implicaría muy probablemente una venganza de parte de Trump, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, el hecho de un ajuste de cuentas con los que hicieron eso. Sí, el fenómeno existe y eso lo afecta, pero lo afecta es mucho más matizado, porque para la base electoral de Trump, el voto duro de Trump, eso es un factor movilizador. Aunque con eso no se gana. Con eso no es suficiente, pero si sumas esos niveles de descontento y además de todo las políticas que se han implementado de supresión de votos, sobre todo en estados sureños y en estados pendulares, donde en los legislativos locales predominan los republicanos, pero que necesitan, tienen una sectores de la población, sobre todo las minorías étnicas, que son más prodemócratas en ese contexto. Cuando combinas todo eso, con la supresión, con el mecanismo de supresión de votos, eso favorece que con una menor proporción de votos se pueda ganar, pero no olvidemos de que Trump ganó, movilizó más de 70 millones de votantes en 2020. No, y que ha sido ya, vamos a decir, una figura, un ente raro que ha traído sorpresas y, en fin, en la política de Estados Unidos. Yo quiero mostrarte, para caer ya
en el tema Cuba, que sabemos, y bueno, tú explicarás, no es, vamos a decir, un tema predominante, de, importante, de mucho peso, pero sin duda, bueno, algo no, nos depara. Unas declaraciones del senador Marco Rubio con respecto a los cubanos que llegan a este país. Y bueno, a partir de ahí quizás, bueno, hacer el análisis al respecto. Escuchemos. Which is fine. I'm just saying, once you, I'm not talking to people that are here. Once you are here, you're assumed here because you're a refugee fleeing persecution, and you have a host of benefits at a minimum. If a year later you're here on a refugee, but you're going back to Cuba six times, shouldn't you at least lose the refugee status? Senator, let me follow up with your concern. The question being, if I understand it correctly, is if indeed an individual flees the country of origin by reason of fear of persecution, they obtain refugee status because specifically that, Cuban in this case. Because yes, because that's that fear has been affirmed, and they are now a refugee. Does their desire and actually travel to the country of origin militate against the legitimacy of their claim? Senator Baldwin. I will follow up on that, Senator. Estas declaraciones no son noticias, lo ha dicho en varias ocasiones, pero sí me gustaría saber un poco, por ejemplo, cómo van estas figuras que de alguna manera tienen una incidencia grande en la política hacia Cuba. Sabemos, bueno, todo el tema de Bob Menéndez, también está, vamos a decir, una situación difícil. ¿Y qué papel, cómo se pueden proyectar ambos candidatos con respecto al tema, sobre todo en la Florida? Que por lo que veo ya la Florida republicana, no debe haber problema. Un primer punto con eso, eso último que acabas de decir es importante. Florida como estado y la importancia electoral de Florida ha sido uno de los factores que le ha dado más influencia a la élite cubanoamericana y a los políticos relacionados con ella, justamente por ser, hasta ahora, haber sido el mayor de los estados pendulares durante cerca de 30 años, más de los estados pendulares, los que puedan a cualquiera de los dos partidos. Exacto. Y que tiene una cantidad muy grande y creciente, ahora mismo tiene 31 votos electorales. Pero también es cierto que en los últimos años, en gran medida debido a la influencia de Trump y todo el movimiento que se ha generado en torno a Trump entre la población cubana, pero más allá de la población cubana, Florida se ha movido hacia el Partido Republicano, o sea, la derecha genera ese Partido Republicano en particular, al punto de que ya a partir del año 2000, del año pasado, se empezó a hablar de manera sostenida de que Florida ya no es un estado pendular, sino un estado republicano. Eso, si se confirma de cara al año que viene, estaríamos hablando de una pérdida relativa de importancia en términos electorales de Florida y, por tanto, de mayores márgenes de maniobra para candidatos de cualquiera de los dos partidos a la hora de lidiar con el tema Cuba por ese, a partir de ese factor. No olvidemos que el tema Cuba y la proyección hacia Cuba no es solamente resultado de Florida. La proyección hacia Cuba resultaba una combinación de factores, incluyendo factores estructurales de los propios Estados Unidos, el interés geopolítico de Estados Unidos, la influencia de élites de poder que no tienen nada que, o que tienen poco que ver con los cubanos. Exacto. El papel que tuvo Menéndez con Biden y Marco Rubio con el tema. Esos son justamente los cubanoamericanos que además han insertado a esa vieja guardia en posiciones de mucha influencia, sobre todo en temas de política exterior. De hecho, se han alternado en la dirección del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, lo cual les da una posición de influencia, sobre todo en condiciones de un Senado dividido casi a la mitad, donde cada voto es importante en cada momento. O sea, eso es una realidad que se mantiene, por una parte, esa fractura del Senado, y por tanto cada uno de ellos, la salida de Bob Menéndez, o casi seguro ha salido Bob Menéndez de este juego, elimina uno de estos factores, pero Marco Rubio se mantiene y sigue siendo una figura influyente. Ted Cruz se mantiene y, aunque no está en el mismo escenario, sigue siendo una figura negativa. Ahí hay otros, no hace falta que sean ni Bob Menéndez, ni Marco Rubio, ni Ted Cruz los que estén en ese contexto, ¿no? Porque hay que ver que las figuras de tipo neoconservador tienen esa tendencia, línea dura, desde mucho antes de que estas figuras estuvieran en ese espacio. Lo otro también importante es que desde Estados Unidos hay percepciones sobre la realidad cubana y se reacciona ante esa realidad cubana de distintas maneras. Si una percepción, por ejemplo, de Cuba está en una situación más vulnerable que en otros momentos, probablemente la política sea redoblar en la misma línea. Es la línea, esto, la política de máxima presión sobre Cuba que se implementó con Trump y que Biden, de hecho, ha mantenido más allá de... Exacto.
hay unas variaciones en la retórica, hay algunas variaciones en la política. Con esa percepción, repito, o sea, que dices tú, está en una situación delicada, máxima presión. Más el hecho de la necesidad que tiene Estados Unidos de reconstruir sus estructuras de poder regional, que son pilar imprescindible para su proyección global. Eso es geopolítica básica en esta región. Y Cuba es la gran brecha en todo ese problema desde hace décadas, desde la revolución para acá. Entonces, en ese contexto, la política hacia Cuba difícilmente sea un tema clave en la campaña, casi muy poco probable. Va a ser un tema en Florida, siempre va a ser un tema en Florida, siempre que hay una comunidad cubana importante e influyente económica y políticamente ahí. Pero al mismo tiempo pudiera disminuir el valor que eso tiene en términos de la conformación de política en general. De todas maneras, todo eso es un escenario que hay que ver de aquí a los próximos años. Claro. Eso difícilmente de aquí al año que viene cambie la racionalidad con la cual se mira al proceso político y la conformación de la política hacia Cuba en ese contexto. Pero bueno, ya de alguna manera la campaña de Biden había anunciado también una serie, vamos a decir, de líneas de mensajes que también venían por esta línea, vamos a decir... Una pequeña nota ahí es que hay un tema con Biden, es que Biden está siendo percibido como un presidente débil, y débil incluso en política exterior, y que está tratando por todos los medios de revertir esa imagen, más que ya era un presidente de tema Cuba. Puede ser una forma de tratar de revertir esa visión. Bueno, muchas gracias, Ernesto, una vez más por estar junto a nosotros acá. Queda mucha tela por donde cortar por este tema, el tema de los estados pendulares. Hay algunos estados también, no solamente Florida, que ya tienen, vamos a decir, un color más fuerte, más definido. Eso quedará seguramente para otra mesa redonda. A usted le agradezco también, y vamos con nuestras imágenes del día, y son imágenes agradables de nuestro país, imágenes de nuestros fondos marinos. Así me despido y nos vemos en una próxima ocasión.